Padrinos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pisteando con Andro, bienvenidos a Modelo Noche Especial, quinta ocasión. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición especial, Modelo 2022. Comenzamos. Hey, ¿qué tal, padrinos? ¿Cómo están? Les habla aquí el Andrés. Bienvenidos a este review ya tradicional. Quinto año consecutivo. ¿Qué? No mames, güey. Qué chido. Bienvenidos a esta edición especial. Nuevamente nos volvemos a encontrar tras un año. Y gracias a Dios. Nos encontramos ahora con esta modelo nuevamente que debuta con 5.3% grados de alcohol. Ahora que chequeé el precio de la canastilla. ¿Cómo está? Está como en unos 116 varos. Digo, ay cabrón. Como que ya subió un chingo la cerveza en Walmart. Digo, ay cabrones. Bueno, a lo mejor van a sacar por ahí algunas promociones especiales para el Buen Fin o algo. Pero dije, ay güey, me acuerdo que antes estaba en 90, 102 varos, 106, ahora 116. Bueno, pinche inflación culera. Pero bueno, parenos, ¿cómo están? Vamos a hacer nuevamente este review. Vamos yéndonos abriendo este business, continuamos, vamos a abrirla. Muy bien, padrinos, aquí con el destapador oficial, vamos a ver qué show. Y como les comentaba en el capítulo anterior de la Victoria Cempasúchil 2022, ya sería posible que sería de las últimas revisiones de cervezas nacionales, a menos de que ya a la fecha de subir este, grabar y subir este video. Estamos exactamente en el Día de la Raza, 12 de octubre del 22, 2022. Hay posibilidades de que Grupo Modelos debute nuevamente la Negra Modelo Café. No quiero decir que lo van a hacer, o tal vez sí, no lo sé. Simplemente quiero aclarar que para ediciones mundialistas creo que ha sacado ediciones sorprendentes. Vamos a checar esto a fondo. Ya nos veremos dentro de en el mundial sus decisiones, su haber. Mientras tanto, esperemos a que tome cuerpo y que respire. La modelo Noche Especial ya debutó por ahí en octubre del 2018 y hasta la fecha. Este año no va a haber Civil War navideño parte 5. Eso ya quedó atrás. Ya cada quien elija sus cervezas. Ya más que les cuento, una cerveza de tipo Red Lager. No, no es tipo, es una Red Lager. Cuerpo afrutado con sabor leñoso. Permite acompañarlo con el pavo, lomo o un food cake, un pastel de frutas. Bueno, ya en sí ha debutado en otras presentaciones, como la modelito o la lata que hemos visto en las anteriores. Creo que la tercera edición lo revisamos. Y como dato adicional, pues nuevamente, a partir del 2020 se dejó de aquí imprimir el año de la edición, así como la de la competencia. Y yo pensé, como dato curioso para esta edición, yo pensé que cabrón, como que ya se atrasó, ¿no? A lo mejor 2 o 3 semanas, porque vi desde, no, como cerca de un mes, porque la competencia, la noche buena la debutó por ahí del 9, hace un mes precisamente, por ahí de estas fechas debutó en Amazon la venta de la Nochebuena, entonces como que se adelantó. Y lo que veo es que por ahí respetan calendarios, por ahí de agosto, ya cerca finales del verano, mitad del verano, o finalizando ya el verano, ya están diciendo, ¿sabes qué? Pues vamos a dedicar de lleno a la producción para la Cempasúchil, y para octubre debutamos todos los esfuerzos para la Modelo Noche Especial. Y creo que por ahí tienen calendario, se les sumó el pedo de la edición especial. Espero igual en el futuro. Si vienes del futuro, dime qué te pareció la nueva decisión. Y si no, miéntame la madre. Bueno, pero ya, dejemos de alardear. Igual, muy buena cerveza, fría, en su buen momento, en su buen tiempo. Está deliciosa. 5.3% grados de alcohol. Prefiero esta edición y prefiero que saquen para algo especial. Si tú me dijeras, si te dijeran un deseo de Grupo Modelo, ¿qué sería? Que sacaran esta en versión Caguama, porque este año tuvimos el debut de la Caguama de la
de la Pura Malta, fue otra debutante. Vimos el reencuentro de otras cervezas. La Victoria Piña se quedó ya como selección fija de caja. Ya son 4 sabores. En agosto, septiembre o julio. Y en verano, las Vicky mezclas. Pero bueno, ya me estoy desvirtuando. Párenos, nomás les quiero agradecer a todos por este grandioso año. Haciendo retrospectiva, pues en cervezas fue un buen año. Tuvimos la saga Pocha, puede que tengamos un poco más. Tuvimos nuevamente debutantes, viejos reencuentros como este. No va a haber guerra esta vez. Nos espera un mundial. Finalizamos el año y bueno, aquí seguimos con ustedes, agradeciendo a los nuevos suscriptores, agradeciendo también a los de antaño, a familia y amigos. Y bueno, que en estas fiestas, en este último trimestre del año, o menos del trimestre del año, la pasen bien, debuten bien, terminen sus proyectos y empiecen un grandísimo año, disfruten el mundial, que se la pasen chido en familia. Y nos estaremos viendo en otra ocasión, empezando con Andrew. Ya casi no subiré tantos videos, de ser así posible, dependiendo si hay algún nuevo debutante o cosas curiosas, si se me da la oportunidad. Como dato adicional, puede que suba, a veces si tengo, como tengo chamba y estoy en escuela, ya voy a la mitad de carrera de derecho, entonces ya me falta un año termino la carrera de derecho, entonces pues quiero terminar la chingón. Y bueno, pues aquí andamos. Para espero que les haya gustado, compartan el like, muchas gracias nuevamente, nos vemos en otra ocasión. 116 pesos, 5.3% grados de alcohol, cerveza tipo Red Lager. La puedes acompañar con lomo, pavo o una pastel de frutas. A tu servidor, muchas gracias por todo. Nos vemos en el mundial. A lo mejor saquemos una edición pisteando mundialista. Tal vez, pero a ver qué onda. Ahí nos vemos en otra ocasión. Ahí te ves. Arre.